Serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón, la que dirige mi sentido, mi forma de ser. En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero tu luz. Y no me sueltes de tu mano, que no fallaré. Y yo subiré a las estrellas cuando tú me llames y te esperaré. Toda la vida hasta mi muerte y yo te veré. Serás mi gloria, mi destino y mi amanecer. Gloria a ti, gloria a mi vida. Y creceré sobre la tierra y los frutos te daré. Serás mi gloria, mi destino, la raíz que dejaré. Pa' que los míos sigan su camino y sepan que eres. Gloria a ti, gloria a mi vida. Ojo negro que me mira. Agua pura y cristalina. Será para mí. La que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra, ángel del amor. Y no me sueltes de tu mano, que no fallaré. Y navegaré entre las olas contra el viento y te esperaré. Toda la vida hasta mi muerte y yo te veré. Serás mi gloria, mi destino y mi amanecer. Amor, contigo aprendí lo que la vida y entendí.
que no hay, no más quiero su beso, que no ve el corazón. Su beso, que no hay, no más quiero su beso, que no ve el corazón. Solo por su beso. No quiero mirar por encima del honor, la humildad quedó grabada en mi alma. Me llaman Andrés, a quien Dios hizo creer que el destino ató a mi Nadia con mi alma. Andrés, a mí me llaman, mi Nadia es de mis niños y de mis niños soy yo. Thank you.
allá, venga. Bueno, vamos a hacer este evento de presentar a los niños, que esto está bíblicamente puesto en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó a los días de la crucifixión, dice la Biblia en Lucas 2:22, fue presentado por María y por José en el templo a los 8 días, según el rito y la ley de Moisés. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy, es presentarle los niños al Señor. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se hace? Y así que vamos a presentar la primera, su nombre es Antonia. Que Dios bendiga a Antonia. Un aplauso fuerte. Y mi hermano Mateo, y yo, un siervo del Señor, vamos a presentar a la niña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Te damos gracias, Señor eterno, muchas gracias, Señor, por este día tan especial, Señor, de presentarte, Dios mío, esta niña llamada Antonia, Señor, para que el día de mañana ella pueda servirte, Dios mío, con toda fidelidad. Que sea una niña y una sierva tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la presentamos con el nombre de Antonia. ¡Un aplauso fuerte! Que hay en su corazón algo de fe, porque a los niños no se les puede bautizar, porque el bautismo en la lengua castellana, español, significa arrepentimiento, y un niño pequeño no tiene pecado, por eso se bautizan de grandes en la inmersión, para que el hombre nuevo nazca y el hombre viejo se quede. Nosotros lo que hacemos es, conforme a la palabra del Señor, que dice: toda mujer que diera a luz un hijo será presentado al Señor. Y nosotros lo vamos a dejar en las manos del Señor a estos niños, porque este evento es por causa de ellos. Amén. Amén. Porque ellos son príncipes y princesas del Rey de Reyes y Señor. Aleluya. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, que tú nos das la oportunidad de hacer este acto tan hermoso conforme a tu palabra, Señor. Quiero orar por este niño para que tú lo tomes en tus manos. A ti te lo dejo, Señor, y a quien mejor que a ti, Padre, para que tú lo cuides, para que tú le fortalezcas, le hagas crecer sano y fuerte, Señor. Que esté en tus pensamientos, Señor, el día que él sea mayor, pueda crecer en tu palabra y en tus caminos y pueda servirte para que salve muchas almas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, cuídalo, guárdalo, protégelo, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, el Señor. Le ponemos por nombre Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso al Señor. Seguimos, ¿vale? Con estos eventos tan preciosos, como decía nuestro hermano Pastor Mateo. El motivo de todas estas cosas, como bien decía él, es lo principal, es los niños. Si decir algo, ya que estamos aquí, aprovechamos, porque hay que ser pescadores de hombres. Bien, ya que estamos aquí, sería bueno que os acordarais del Señor siempre, pero que también le entreguemos al Señor un cacho de corazón. Las cosas del mundo son buenas, pero las cosas de Dios son mejores. Bueno, pues seguimos con los Mariani, ¿verdad? Esta ya es media mocica. Y bueno, y vamos a orar por ella, vamos a orar todos juntitos otra vez. Y le vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, que cuide a la Mariani, que la fortalezca, que la cuide en todos sus caminos, en sus años, y que todo sea hecho en la voluntad del Señor, y cuando sea ella grande, que le pueda enseñar el Señor la palabra, y le pueda enseñar el Señor a servirla y a servir al Señor de todo corazón. Nosotros la presentamos para el Señor con el nombre de Mariani, en el nombre de Jesús. Un aplauso fuerte para él. Habría que presentarlo al Señor primero, vamos, se tenía que presentar al Señor, amén, amén, porque ya tiene una cierta edad, amén,
pero bueno, lo vamos a poner en sus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Decirles decirles que el Señor es muy importante. Mire, la vida no tiene sentido si Dios no está en una persona. Todo lo que se haga sin el Señor no tiene sentido, porque al final llegará todo. Pero si tienes a Dios, tiene sentido la vida. Porque puedes tener a Dios y tener muchas cosas en el nombre del Señor. Pero esta palabra la lanzo para que te acuerdes del Señor siempre. Que la vida está en las manos de Dios. Él tiene todos los tiempos. Él tiene el control de todo en el nombre del Señor. Y si nuestra vida se la dejamos en sus manos, Él cuida de nosotros en el nombre del Señor. ¿Cómo te llamas? Juan Antonio, mi padre. Padre, quiero presentarte a este niño, Señor. Te lo dejo en tus manos, porque no hay mejor cuidado que en tus manos, Señor. Porque tú eres el que velas y guardas, Señor, a este niño. Que esté en tus pensamientos, Padre Santo, Dios del cielo. Que tú lo guardes, que lo sigas fortaleciendo. Señor, toca su corazón para que él siga tus caminos, Padre. Y le hagas entender que la única verdad que hay en la vida eres tú, Señor. Le ponemos por nombre Juan Antonio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso por Dios. De Madrid vengo con flores, porque en Granada a mí me espera. Barrio la Armanjaya, gitana, una canateira. Ay, del barrio de la Armanjaya, ay, una gitana buena. Eso de la medianoche, cuando esté la luna en calma, te diré lo que te camé, lo pa' que no escapé, mo prima por la mañana.
tiempo empecé a comprender que el amor no es un juego que nunca acaba bien, se lleva en el pensamiento. Cortito quiero porque te venga a vivir, porque te venga a vivir. Tengo yo mi afición, a por fin me la echao. Vento, por favor,